Ya para allá, al final decían por el chat que era parecido a Andrés FN, pero de niño, pero va a ser un poquito más Marbury, un poquito más Joker, este jugador de Asobi, que va a enfrentarse contra un titán entre los titanes, Metcol, que llegó a estar en el top 10 de Francia, si no me equivoco, y que ahora ya está poniendo muchísima presión en Sener, que buscaba prolongar la situación de desventaja del protagonista de Persona 5, pero no fue suficiente, y el upper que por poco sella la primera stock. Absolutamente, y bueno, como vemos, el daño sube muy rápido. Ahora está casi ya a kill porcente el Joker sobre un buen hit. Lo que sí va a poder rascar daño a esos porcentajes. Va a ser un porcentaje al que va a ser bastante difícil encontrar gran daño para el Joker. Va a ser poco a poco, vamos. Sí, va a tener que madurar estas dos pistolas. Va a tener que fermentarla un poquito, va a tener que madurarla, porque la verdad es que el bueno de Riddle es un personaje muy pesado, al que le cuesta mucho perder la stock y que no tiene mala, y que no tiene mal kill potencial. Ahí no, está el Bakker cazando el salto. No creas, no es tan pesado, ¿eh? Pesa como peso medio. Pesa menos que Samus. Pues yo pensaba que pesaba igual que Samus. Menos. Sorpresa. Pero bueno, es un personaje con un kill potencial muy alto, un personaje muy, muy fuerte, con mucha capacidad. Ahí está el upper que no conecta. Vamos a ver si es capaz de conseguir algo de los. Le vendría muy bien cerrar esto para seguir dentro de la partida. Larsen lo que hace es mejorarte el kill potencial, mejorarte la frame data, pero te empeora a veces la recuperación, te hace un poco más vulnerable. Y vamos a ver si Mezcal es capaz de aprovecharlo. Por el momento, el hermano mayor está aguantando y Mezcal está aguantando también como gato panza arriba. Fíjate, el Side B que no mata todavía, 160. Eso va a ser un regrab, ¿no? Ningún castigo aquí. Un poquito de excitación, de duda. Ay, y bueno, ese Neutral B completo. Es que no tiene nada que perder con ese porcentaje, ¿sabes? Tipo, sabía que o se moría o lo podía hacer completamente. ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Tres stock! ¡No! Mezcol, no las puedes hacer así cada vez. ¡No puedes hacer así cada vez! ¡El gato! Ya tenemos el primer. Llevamos tres sets y llevamos dos gatos, tío. Joder. Es una pasada. Mezcol, que después de quitarle esa segunda stock con el Neutral B a Dash Attack, ha conseguido el Side B. Celos, que no fue capaz de encontrar la respuesta. Tenía a Mezcal a más de 200% y no fue capaz de cerrar la primera stock. Y Mezcal, esa segunda stock de Mezcal en particular, joder. Ha sido muy curioso, Es que estaba debajo de la plataforma y sabía que no se iba a comer un gran castigo, pero el cargar la bola a fondo y decir, vale, tú no vas a intentar castigarme, es un mind game de los cojones. Y si te lo comes todo entero, luego te puedo convear a Dash Attack y matarte. Y además el Dash Attack de Riddle, poco se habla, es muy bueno porque tiene mucho rango y mata bastante. Y ahora parece que Celos ha optado por algo que parece lógico, ¿no? Te pasan por encima la primera partida, pues toma un poquito más de calma y mantengo un poquito más de distancia. Pero absolutamente. Es que no puedes caer contra Riddle, ¿eh? Porque es lo que pasa con muchos personajes pesados, como DK, Kerrul, Riddle… Riddle, pesado grande en este sentido, como podríamos decir. No puedes caer contra ellos porque tienen muy buenas opciones para castigarlo todo. Pero el regrab de Mezcal es castigado. Era el Edstram, ¿no? Creo que ha sido regrab, ¿no? De Mezcal. Se ha agarrado al borde para intentar castigarle con Nair y cuando se ha recuperado, inmediatamente Cero la tiro al Danner. Primer momento de ventaja, pero se dilapida súper rápido. El AB que no llega al escenario y Celos que pierde la primera stock. ¡Hala! Terrible. Pero sí, que en ese stage yo creo que se va a poder librar. Celos de los kills de Upper y de Apes más, pero no se va a poder librar de los Edgeguards, que son muy ejecutables sobre Town and City. Y sobre Joker también. Sí. Claro, porque tienes que recuperarte con el AP, no tienes hitbox, además te pueden pegar mientras te estás recuperando y mientras estás volviendo al escenario, y lo está aprovechando muy bien. Vamos a ver si esto va a ser la última interacción de la partida. El otro vez que conecta un poquito, se va a tener que recuperar con Arsene. Se recupera bien, pero ahí ya tiene 80% prácticamente en el marcador. Y Mezcal, a pesar de tener bastante porcentaje y de ser presionado por Celos, ahora vamos a ver si va a perder la stock. Se recupera súper bien. Tiene muchísima presión encima. Y por parte de Mezcal, eso no es el Cirque du Soleil, es el Cirque del Nair. Y se está llevando tanto daño con ese move, además de Tech Chase, que lleva a muchísimo peligro y ventaja posicional. ¡Ay, ay! Que carga Arsene ahí. Vamos a ver, Mezcal, que lo buscaba todo, ¿eh? Buscaba los dobles Nair ahí para intentar presionar. Eso va a ser de grab. Vamos a ver si es capaz de castigarlo ahí, Zeko.
Celos no lo hace absolutamente nada. Mezcal que vuelve, el backer perfectamente ejecutado, pero ahora le va a permitir a Mezcal recuperar la invencibilidad, pero no tiene ningún problema para mantenerse en el borde. Sin embargo, le caza el salto ahí muy bien el jugador de Asobi y tenemos la stock situation. Segunda vez que Arsene permite a Celos esta game llevarse una stock y es ya infinitamente mejor que la primera partida, aunque sigue con una desventaja de porcentaje bastante importante. Buena ejecución, tanto backer. Se libra de ese Esgar con forwarder. Lo tiene que jugar con mucho cuidado, aunque ahora ya no tiene mucho tiempo y Arsene se está yendo. El bicho que se va a ir ahora mismo. El side que va a ser suficiente. Esto está un Ancity. Se mata mucho por el lado y la partida que corre a cargo de Mezcal, de los que va a tener que seguir su andar.